fusiles eléctricos cargados. No se puede acceder a la guarida del Raptor hasta que se instale el nuevo generador. Hola, soy yo, Mr. AD. Estoy aquí para ayudarte. Thank you.
no verá hasta que lo arreglemos. Oye, ¿sabes qué es si escapa el Raptor? Sí. Que no llegue y usar las armas como último recurso. Ah, entonces hay un plan y todo. Yo pensaba enfocarte para distraerlo y salir corriendo. ¡Ey! Equipo de arrastre, adelante. Vamos, acérquense. Nada de ese pan. Geoffrey, levanta la reja. ¿Velociraptor? No, no es un raptor. Quizás haya algo en alguna de las otras excavaciones. Estado. ¡Quiero una compensación! ¡Es prácticamente descubrimiento mío! ¿Pegamento o qué? ¡Vamos! ¡Muévete! A este paso yo me extinguiré antes de poder sacarlo. Thank you.
taladro? No me digas. Prometo que voy a tener cuidado. Ahora habrá que armarlo de nuevo. Justo el día que se me olvidan las tijeras. Ahí va un poco de sabiduría. ¿Tal vez sea un as de guía? Ay, solo encuentro monedas antiguas. ¿Qué? ¿En serio? ¡Es genial! ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no teníamos idea que los dinosaurios tenían cultura, menos un sistema monetario. Ay, ¿puedes decirme otra vez qué méritos hiciste para estar aquí? ¡Tengo! ¿Es un nudo de pescador? Recuerden, los doctores Adler y Grant nos pidieron que tuviéramos cuidado especial con este fósil. Usted da un buen ejemplo. La próxima vez me traigo una arena. Una garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla en el dedo central. Doctor Grant, doctora Sattler, vamos a intentarlo otra vez. Odio las computadoras. El sentimiento es mutuo. Thank you.
Me rindo. Inténtalo tú. Cuidado, esa cuerda está sujetando lo que sería... ¿cómo se llama? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Equipo delicado. ¡Eso es! Está sujetando un montón de equipo delicado. Perdón. Encontré un fémur de Komsognathus en perfecto estado. ¿En serio? Ah, no. Es mío. Comí unos muslos de pollo hace un rato. Claro, ya sé cuál es el problema. Debería tener dos ruedas en vez de una. Y un manubrio. Por eso te caíste, Dave. No tiene manubrio. Sí, mucho más seguro. Era muy difícil mantener el equilibrio. Es genial. Ahora se parece a la imagen de las instrucciones. Se dispara el radar al suelo y el puesto devuelve la imagen. Pues vaya, gracias.
era? El pretinal de arriba, el antepinal de arriba estaba roto. Ah, bueno.